¿Qué tal, comunidad de Clases Magnas? Bienvenidos. Mi nombre es Alma Reyes, productora de este canal de conocimiento, el cual nos permite estar en comunicación con ustedes a través de este mágico canal Clases Magnas. Como siempre, es muy importante que ustedes estén conectando, que vayan compartiendo la transmisión, porque ya saben que preparamos contenidos que les son útiles tanto en su vida académica como personal y también profesional. Por eso nos es muy importante leer sus comentarios. Créanme que estamos muy atentos a todas las propuestas que nos hacen. Vamos a ir produciendo estas clases que nos piden, nada más denos tiempo, pero mientras tanto, el día de hoy, la maestra Dalia Montoya nos ha preparado cómo convivir con los niños que tenemos en casa y los adolescentes. A ver, los que se están ahorita conectando, levanten la mano. ¿Quién tiene niños en casa? ¿Cómo van con las tareas escolares? ¿Cómo van con estas actividades y los tiempos? Y los que tienen a sus adolescentes, las emociones sobre todo son muy importantes. ¿Cómo lo están viviendo ahorita? ¿Qué tan empáticos somos con ellos? Bueno, pues la maestra Dalia nos ha preparado una breve sesión, pero muy útil, con tips que les va a ayudar a aplicarlos en su vida, en su convivencia diaria. Pongamos mucha atención a las actividades que ella nos propone y ya saben, nosotros seguimos leyendo sus propuestas, sus comentarios, porque recuerden que este espacio lo hacemos nosotros, esta comunidad de aprendizaje que hemos formado. Mientras tanto, los dejo en compañía de la maestra Dalia Montoya y nos vemos en las próximas transmisiones aquí en Clases Magnas, un espacio para crecer juntos. Hola, ¿cómo te va? Soy Dalia Montoya Hernández, profesora de nuestra Universidad UTEL y bueno, vamos a echarnos otra platicada de cuarentena, otra charla de cuarentena. ¿Cómo te va? ¿Cómo vas con todo esto? Deseo que vayas muy bien, deseo que tú y tus seres queridos se encuentren muy bien, que se encuentren sobre todo con salud. Y muy importante también decirte y recordarte que aquí en la universidad estamos para apoyarte en todo lo que tú requieras. Simplemente échanos una llamada a los números que están ahí, que ahorita estén funcionando. Comunícate con tu tutor, comunícate con tus profesores vía correo o mensajero de plataforma. Y bueno, ya sabes que ahí estamos. Eso te lo quería recordar. Bien, vamos a platicar de un tema que muy recurrente en la actualidad, que es los niños, niñas, adolescentes en casa. Suma papá y mamá, o papá o mamá, abuelos, a todos los que quieras sumar en este combo, ¿qué podemos hacer? Sí, sé que puede resultar muy complicado, sé que estamos en plena cuarentena, sé que estamos así más o menos desde finales de marzo más o menos, y ahorita pues ya estamos a 22 de abril, 23 de abril. Los días han ido avanzando, ya llevamos fácil un mes y tenemos que completarlo todavía mayo. ¿Qué vamos a hacer para no quedar como lo intenté y no lo logré? No, que esto sea una oportunidad, como lo hemos platicado, que sea una oportunidad para crecerse, para reforzar los lazos familiares, los lazos con la gente que tú vives. Ya están tus hijos, tus hijas en casa. ¿Qué puedes hacer? Tus nietos, nietas en casa, ¿qué puedes hacer? Vamos a enfocarnos en este momento a la parte infantil, niños y niñas. Tenemos el primer escenario, por ejemplo, si tú estás haciendo home office, es decir, trabajo en casa, si uno o dos elementos de la familia están en casa trabajando y los niños, las niñas ya están tomando sus clases en casa, pues bueno, ¿qué podemos hacer? Sabemos que muchos tienen una sola computadora para todos. La idea es que saquen la información de lo que se va a trabajar y que le informes a las profesoras y profesores de tus hijos que solo cuentan con una computadora y que pues es la que vas a ocupar para trabajar o la que van a ocupar para trabajar y que pues así es esto. Así se tiene que hacer porque pues también si no hay trabajo, no hay escuela, entonces que pues van a repartirse el uso de la computadora, que por favor te faciliten toda la información, todas las tareas que van a hacer y tú verás la forma en la que se envíen. Lo siguiente será, en una hoja, armar un calendario sencillo en el que pongas cómo se van a dividir los días, las horas, las fechas, aunque sabemos que tú vas a tener prioridad en el uso de la computadora. Ajá. Nada más es para que tus hijos, tus hijas sientan y sepan que se les está tomando en cuenta y que no es que tú de pronto te quedes con la computadora, no,
hay una organización y explicarles perfectamente que, pues, si te llegan a comentar por qué tienes más horas que yo, por qué tienes más espacio que yo en el calendario, bueno, porque yo proveo, soy una de las personas que provee, que trae para la casa, para que podamos vivir y estar bien, para que tengamos todo esto que tenemos y lo que nos falte también, vamos a ir por eso, entonces hay un calendario. Y lo pegas en algún lugar visible de la casa. Se recomienda que sea en la sala, que sea en el comedor, en esos lugares. Si eres una de las personas que tiene un espacio para ti nada más para trabajar, por ejemplo, un estudio, vamos a imaginarlo. Si tienes un lugar para trabajar nada más para ti, aquí la recomendación será que entonces habilites espacios ahí mismo o cercano para que ellos estén estudiando y trabajando en lo que les toca. ¿Para qué? Para que puedas quizá plantear una dinámica. ¿Cuál? Oigan, vamos a hacer un tipo de competencia, a ver quién termina y no solo eso, determinar que lo haga bien. Vamos a ponernos horarios, a ver, y quien vaya ganando en otra hoja, quien vaya cumpliendo todo su checklist, el que tú decidas escribir en una hoja como esta, lo vas pegando. Y el trabajador de la semana en casa fue y lo pegas. Y así que haya otra con las labores de la casa. El ganador de esta semana fue y ahí lo vas poniendo. Pues obviamente no vamos a gastar tampoco, entonces dibujas una estrellita con algún plumón que tengas, crayola, lo dibujas y bueno, gano esta semana. Y vas dando algún tipo de premio. No, sabemos perfectamente que no debemos premiar todo con algo material. Entonces, tú ganaste, te toca un día sin labores en casa o te toca un día algo especial. Y repartiendo también las tareas. Y sobre todo que tú también te comuniques con sus profesores de una manera asertiva, de una manera correcta, y que expreses todo lo que tú estás pensando y sintiendo acerca de las tareas de la escuela de una manera educada, de una manera amable, de una manera en la que tú puedas comprender también la labor de los profesores y profesoras que los están presionando. Entonces viene una cadenita de presiones. Díselos de una manera en la que tenemos una sola computadora. Ahora, si tienen más de una, también date tus vueltas por lo que estén revisando tus hijos y tus hijas. Bloquea lo que tengas que bloquear porque tú sabes que, aunque tengan muchas cosas que hacer, pues aquí hay mucho de revísale, chécate, métete, hazte una red social y no se van a dar cuenta y se exponen. Entonces, pues, se trata de ir viendo qué hacen y cómo se comportan para que mañana, si te comentan algo en la escuela, da mucha lata, no, pues, a ver, espéreme, en mi casa dio algo leve. O si es tímido, tímida, o si se tarda mucho haciendo operaciones matemáticas o en español, ciencias naturales, lo que sea. Pero que tú tengas con qué, porque vas a estar observando. Y hacer acuerdos. ¿Saben qué? En otra hoja quizá, escribir acuerdos. Llegamos al acuerdo de que en casa, de tal a tal hora, ni dar lata, podemos preguntar. Dudas levantando la mano o pidiendo, entregando quizá una tarjetita, diseñate unas tarjetas o agarra unos post-its, ya sabes, me lo vas a pasar cuando yo esté trabajando, donde me pongas, necesito apoyo y entonces yo veré en qué momento me hago a la brevedad posible el espacio y voy a ver en qué requieres apoyo. El chiste es que haya organización y en esa hoja de los acuerdos que ustedes puedan escribir, a tal hora apagamos todas las computadoras, a tal hora nos vamos todos a dormir y sobre todo, sigan reglas. Levantarse a la misma hora como si fueran a la escuela, pero quizá prolonguen un poco más el tiempo de desayuno. Una sobremesa y a trabajar. Báñense, que les dé el sol, abran las cortinas, pónganse a trabajar, que parezca que están en el lugar al que se iban a trasladar. Eso nos va a ayudar a tener una lógica en el tiempo y en el espacio. Si tienes adolescentes, bueno, aquí viene otro, probablemente otro tema. Es que tienen y están en la edad de la punzada y se quieren salir. Sí, explícales por qué. Explícales, ¿sabes qué? Si alguien tocamos madera, llegar a enfermar en esta casa y es por descuido, entonces yo nunca me lo perdonaría. Bueno, y que les hables de tocar esta parte de aquí, la parte emocional, para que ellos vean que es real. Y sabes que, mira, si llegara a suceder algo, yo no te podría ver los recursos, el tema de encontrar un lugar. Aquí estamos bien, vamos a llevárnosla bien. Que quiero ver una película, ok. Haz tus labores escolares, muéstramelas y entonces platicamos de la película. O sea, tú tienes que hacer algo para ganártela. Y también hacer un listado de acuerdos. Y sobre todo,
darles un abrazo, decirles que lo están haciendo bien, reconóceles lo que están haciendo. Si puedes, muéstrales tu trabajo, que ellos vean a lo que te dedicas y el tiempo que te llevas de, mira, ¿sabes qué? Cuando me voy a trabajar me tardo mucho haciendo esto por tales razones. Tenemos otro escenario. El escenario de papá y mamá que siguen saliendo a trabajar porque son actividades que así, esenciales, así lo requieren. Bueno, estar constantemente en comunicación, qué están haciendo, qué no están haciendo, cómo van, diles constantemente que los quieres y que son importantes. Eso también te ayuda a sumar esfuerzos, a que todo vaya mejorando y que vaya de una manera pacífica y positiva. Para eso están diversos medios que ustedes establezcan. Ponles tareas, tareas que ellos puedan ejecutar, o sea, no tareas que sean complicadas y que los expongan. Y de alguna forma, vigilar, te puedes valer de gente cercana a ti, vigilar que no salgan. Eso también es sumamente importante, que controlen las emociones, que vayan midiendo la ansiedad de todos, que se sienten a platicar en algún momento del día y que tú vayas regulando las emociones. Si ves que van a empezar a pelear, bueno, ¿saben qué? Alto. Nos estamos empezando a molestar y de eso no se trata, porque aquí vamos a armar un escenario positivo, un escenario en el que propongamos y en el que todas las opiniones, todas son válidas. Todo estará en como las digamos. Aquí no vamos a pelear. Que sea una de tus reglas que coloques aquí, no pelear, saber pedir las cosas, saber hacerlas. Puede ser también un tipo de decálogo. 10 puntos, ¿sabes? Lo que se puede y no se puede hacer en esta casa. Y al final, hasta abajo, les pones que son sumamente importantes todos, cada uno de ellos. Y explicarles también, sensibilizarlos en que esta es una situación que no sabemos si se va a repetir, que no sabemos cada cuánto tiempo, que no sabemos en cuánto encuentra la vacuna. Y que más que ahorita te paniquees, es para que toquemos tierra con la realidad y con que tenemos muchas opciones para salir adelante en esto, siempre y cuando nosotros también nos pongamos muy asertivos con nosotros mismos, muy empáticos con nosotros, muy tolerantes también. Y que es ahora, fíjate, no sé, usar la palabra curioso, es ahora muy curioso cuando nos damos cuenta de en realidad con quienes convivimos, y a veces no nos damos cuenta porque andamos corriendo y ya sabes, de aquí para allá, de aquí para allá. Pues por alguna razón la vida dijo, te sientas. ¿Cómo ves? Te vas a sentar y vas a hacer las cosas bien. Se van a reconocer, van a saber qué le gusta a cada uno y por qué no le gusta. Y asignar un día o una tarde completa a la semana para que nadie haga nada. Ver películas, puede ser en la sala, un juego de mesa. Como lo platicábamos en otra ocasión, un gato, ya sabes, este que va así, lo dibujaré aquí. Creo que todos lo conocemos, pero bueno, por si las dudas, ya sabes. Gato. Aquí voy a poner otra. Bueno, algo así. ¿Te acuerdas? Bueno, aquí el que gana es el que tiene todas correctas. También está basta. Pueden implementar o diseñar un juego nuevo. Pueden, por ahí vi un... he checado varios videos de cómo algunas familias se divierten. Se ponen a platicar, se ponen a contar cosas chistosas. Ver cosas graciosas. Ojo, más que películas dramáticas y acá de llorar y chistosas. O sea, la risa transforma y la risa sublima emociones. Esas son algunas ideas para pasar este tiempo con hijos, hijas en casa. Y voy a insistir mucho y con esto quiero cerrar. Con que va a depender de que les recuerdes que son muy importantes para ti. Entonces, uno, establecer horarios. Dos, colocar hojas, cartulinas con acuerdos que sean visibles para todos, que vean que es un entorno diferente ahorita, que es un entorno totalmente diseñado para todos en la casa. Que vean que tu trabajo es muy importante, que vean todo lo que hace mamá o papá en su trabajo, ya sea que tengan que salir o que estén en casa, y enseñarles el valor de conseguir las cosas de una manera adecuada, con ética. Conectar con las emociones es la última, ¿ok? Bueno, mi nombre es Dalia Montoya Hernández. Muchísimas gracias por escucharme, por verme. Aquí andamos. Nos vemos pronto. Gracias.